yo solamente quiero bailar. No tenés que estar dependiendo de un jefe Argel, por ejemplo. Imagínate si toca un jefe Argel como el que tenemos acá. Allá, ese de azul. Todo el día así está. Vos tranquila, divina tu casa, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos años tenés, Bárbara? 20. 20 añitos, soltera, casada nomás. Solterita. Por muy joven te iba a decir para casarte, ya, ¿verdad? Ya te casé yo. Soltera, sin compromiso. Bueno, está bien. Bárbara, ¿conoces el juego? ¿Sí? ¿No? Bueno, igual voy a explicar esta vez para que, a ver si todos mis participantes ahí detrás de cámara también pueden atender. Bueno, la consigna es la siguiente. Ustedes van a pasar de este lado de la mesa. Lo que tienen que hacer es agarrar un globito, obviamente. Uno solo pueden elegir, ¿verdad? Pueden usar el mismo globo todo el tiempo. Señora. Bueno, el que les haga más feliz. Ahí está. Esto... Obviamente tienen que usar la mano para inflar el globo. Ahí, ¿verdad? ¿Esto se lleva así o no? ¿Podés hacerlo así? ¿Podés mantenerlo en la boca? Lo importante es que con las manos no toquen el vaso. Bueno, ahí por ejemplo yo ya perdí. No, ya perdí ahí. Tengo que volver. ¡Vamos! Ahí está. ¿Por qué me pone esa música? Entonces vienen acá. Tu cabello, Pati. Ahí, por ejemplo, yo perdí. Yo les estoy mostrando lo que no tienen que hacer. Así que ya saben. ¿Quedó claro todo, sí? Bueno, Bárbara, entonces, arranca mi primer participante. Patricia, vos sabés que yo después te voy a contar lo que está diciendo Ortellado. O sea, no sé si quiero saber. No venís, pegale, no vaya a ver. Bueno, ¿quién? La mayor cantidad de vasos al otro extremo, allá a la mesa que tenemos al otro extremo, va a ser la ganadora. ¿Está bien todo tranqui, Bárbara? ¿Sí? ¿Está bien todo bárbaro? ¡Qué bárbara! Arrancamos. Un minuto tenés, Bárbara. Así que esto arranca en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, Bárbara! No, pues, Pati te está copiando. Vos luego le enseñaste. No, pero ustedes no tienen que hacer lo que yo hago. Tienes que asegurar bien el vaso, Bárbara. Inflado si no elegí otro globo. No, 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 tiene que... Sopla bien. Más tu globo. Ahí sí. ¿Vos no sabés soplar o qué, Bárbara? ¡Qué bárbara! Tienes que elegir otro globo. Mira que tenés 27 segundos, Bárbara. Barbaridad. Ay, ay, ay. ¿Puedes llevar con el globo en la boca también? ¿Podés llevar con... ahí, inflado? Lleva así. Lleva así mismo, ahí mismo, sin sacar de la boca. Fácil, creo yo. 12 segundos restantes, ni un solo vaso todavía. ¡Ay! ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dos vasos! Bueno, entró ese segundo vaso, producción. Señora. Entró, bueno, está bien. Bárbara, suerte, amiga. Ahí está, gracias. Ahí al costadito, por favor. Bárbara, sí, ahí, pasá nomás, está en tu casa, Bárbara. ¿Por qué te pensás que le falló a Bárbara? No, y tienen que inflar más grandes los globos. Claro, para... bien ajustado dentro de los vasos. Es cierto, y no saquen luego de la boca. Claro que sí. No más lleven. Yo también medio que la pifié cuando mostré, pero ya entendieron cuál era la idea. Adelante, señor, por favor. Qué churro y elegante. Este es el pelirrojo. Pelirrojo, pelirrojo. ¿Cómo andamos? Lola. Bien. Hay que ver abajo. ¿Tu nombre? Rubio. Sué, ¿verdad que vos sos pelirrojo así bien? Tú tenés que decir. La pregunta, ¿verdad que vos sos pelirrojo, Josué? Sí, así me lo sé. Sí, así. Ahí está. Hay que ver abajo. Me gusta. ¿En serio? Yo no conozco muchos hombres pelirrojos, no conozco, ¿verdad? Pero son muy churros. Josué, ¿verdad? Sí. Vamos, mi amor. ¿Y siete añitos a qué te dedicaste en el colegio todavía? Sí, último año. Último año, ya. ¿Después qué querés seguir? Y cuando termine mi colegio, quiero ser... pelirrojo. ¿Querés ser militar? ¿Quién es luego pinta de militar? Le militar veo, ruso, le veo, le veo. No, no, vos sabés que yo, mira que soy hija de militar y no te veía, pero bien, o sea, bien, me encanta. A ver, ¿cuál, cómo se dice? ¿Qué militar? De equipo, no. ¿Qué destacamiento? Podría ser, Pues, en realidad, mi pregunta... Puede ser, claro. Mi pregunta va más por caballería... caballería.
Aérea, Fuerza Marina. Aérea, Marina. Marina o Fuerza Aérea. No, la Fuerza Aérea son los más churros, Pati. No, la Fuerza Aérea. ¿Qué? Ahí están los churros. Los marinos son los que más cobran. Imagínate, son los marinos de barco. Pero ahí no pasa nada. ¿En qué? Fuerza Aérea. Bueno, pues no vaya que fallar con esto, que tenés que inflar el globo nomás. Después tenés que manejar un avión, imagínate. Vamos, Josué, del otro lado, ¿te quedó en claro todo? ¡Oh, se fuerza! Sí, te quedó en claro. Un minutito, Josué. Tenés que superar los dos vasitos que hizo nuestra primera amiga. Así que tenés un minuto en 3, 2, 1, ¡vamos! Vamos, Josué, él la tiene clara. Sí, hay que saber soplar. Ahí está. Exactamente. Bueno, ahí está el globo viajero. Vamos a ver qué tal le va a Josué con el, vamos, con el aire del globo. ¡Vamos, Josué! ¡Capo, Josué! Pelirrojo de nacimiento, no como algunos. Que tiene un look tipo Top Gun. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Maverick? Sí. Y rival, archirrival de... Ahí está. Es cierto, ese cuatro vasos ya metió Josué. ¡De ice! ¡Ay, segundo! ¡Ay, por favor! ¿Qué le pasa a la leche? ¡Lo churro que era! ¡Este es la... Está preparando la segunda, o sea, el remake de Top Gun. ¡Me encanta! Ojalá. Por favor, Tom Cruise, llévame en tu avión. 4, 3, 2, 1. ¡Qué peliculazo! ¡Qué esta música! ¡Ay, de la que no! Bueno, contamos el último vasito. A ver, señor Oscar Pintos, me ayuda a contar. Bueno, de acá vemos 2, 4, 6, 7 vasos y uno que quedó ahí. Bueno, Sara, ¿de dónde venís? De Upané. Upané, ¿cuántos años, Sara? 20 añitos. Bueno, 20 añitos me gusta, soltero. ¿Por qué le pone eso? Que va a perder. Que hasta ahora tiene que superar 7 vasos que dejó. Sí, por lo menos 10 luego para asegurar. Debe callar, amiga. No te tengo fe, Sara. Anda, colocate, ya no quiero lo ni que... Nuestro milico Josué, 7 vasos llevó. Le voy a preguntar a Sara por las dudas qué quiere ser, ¿verdad? Pues 20 añitos, estás estudiando ya algo, Sara, todavía no. Todavía no. Bueno, ¿y qué más o menos? ¿Qué querés estudiar después o qué profesión tener? Fisioterapia. Ahí está. Bueno, viste, fisioterapeuta, me gusta. Jugamos entonces, tenés un minutito para José Campos. ¿Puedes dedicarle tu triunfo? Por favor, le pido. Anda, reíte con tu 500 mil. ¡Arrancamos! En 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, amiga! Arrancamos bien, ¡Sara! ¡Despacio, que despacio! Bueno, bien, me gusta. Bajo la tienda, mirá de Josué, mirále ahí al pelirrojo, está ahí. Gracias, señora. Josué está cruzando los dedos para que a Sara se le caiga. No es la tela que quiero. ¡Vamos! Solamente.